Bueno, señores, se llegó el día que me prendió el testigo de la gasolina y se me hace muy poquito el rendimiento que da el Jimny. De más. Le echamos 500 pesos y me dio, aquí le pongo cuánto me dio. Me dio 154 kilómetros con 500 pesos, o sea, con 25 litros. Me dio más o menos como 6 kilómetros por litro. Ahí vamos a hacer la cuenta y les corroboro. Es muy poquito, lo voy a volver a hacer. Buen día, amigos y compañeros jiperos. Les habla su amigo Juan Camacho de aquí de Sarmo Jeep. Acá ni tenemos visita, no me he dado cuenta. Está pendiente hacerle este video al TJ que modificamos. Vamos a hacer una ruta, yo creo, el viernes o el sábado. Vamos a hacer una ruta para llevarlo a probar, locker, brazos largos, high steering y más chucherías que le pusimos. Ay, el carro de mi tía Micha, parece ser que ya quedó. Y ya comenzamos con la desmontada de los ejes de la ZJ. Ya comenzamos para poner los ejes de RAM. Cambiamos bujías al Cadillac porque nos lo volvieron a traer de Guasave. Le salieron fallas. Aquí tenemos los ejes. Vamos a montar las llantas. Son 37 las que trae. Las vamos a montar las llantas para ponerlas aquí, alinear y poner el sinfín. Y aquí nos llegó esta raca que vamos a armar con el nombre y logo de Jimny. Esta es la parte trasera. ¡Uy, lo que novela! Ok, señores, este es el lateral de la raca con el logo y parece ser que le quedó mal el logo. Está mal el logo. Afirmativo, está mal. ¿Ah? Mira. A ver. Completamente está mal. Le quedó al revés a mi compa. Ni modo, van a salir más baratas. Nadie sabe de todos modos que logo qué significa. Y otra cosa, que vienen con destapador. Le pusimos este accesorio, señores. Falta pulirlo y pintarlo, Va a ir remachado aquí. Este es el destapador. Va a tener al parecer uno por cada lado. Ahí nomás. Pues sí, señores, ahí está. Ahí está el error. Aquí está el error. Y aquí quedó al revés. Vamos a ver si la corregimos. Que me la manden a corte nuevo. Se ve al revés, se tiene que ver igual. Ahí lo tenemos, el logo lo volteas y se ve igual. Ese es el truco del logo. Miren, vean, este es el logo, lo volteas y se ve completamente igual. Esa es la bronca. Bueno, señores, va avanzado en todos los puentes. Es un puente, dos puentes, tercer puente, ¿dónde anda? Tercer puente, aquí está, señores. Vean la soldadura, chulada de soldadura. Tercer puente y los high steering allá andan, están guardados, ya terminados. Y tenemos otra defensa terminada y pintadita. Ahí está, ya otra defensa más para Cherokee Sport. A ese precio vale 7.800 pesos más accesorios. De placa un cuarto y de 13. De 3.16. Pues ya tenemos un muestrario, señores, de defensas. Ahí está una chiquita. Y aquí están las otras. Ya va a ver con nariz. Y aquí tenemos las otras defensas. Esta tiene nariz. Chequen el diseño. Muy bonita está. Vamos a verla por acá de perfil, miren. Chequenla. Perrona. Diseño exclusivo de Sarmo Jeep. Y acá tenemos otra corta. Esta chiquitita también para Cherokee Sport. Es la que se va a Nogales. Y nos faltó logo, pero creo que por ahí se lo vamos a poner. Tengo una placa que le vamos a poner para el logo. Le va a quedar resaltada, más bonita. Y ahí está la nariz. Nuevo diseño, señores. Se va a Durango esta. Muy bonita.
teníamos otro proyecto. Le habíamos puesto la barra esta, nuevecita, esa drag bar. Y pues resulta que siempre no la quiere el cliente. Quiere que le pongamos brazos largos y lo quiere como el TJ, pues como está el TJ aquel. Lo quiere con brazos largos y high steering. Así como quedó este TJ. Vino por defensa, esta defensa era de un JK, se la adaptamos aquí al TJ. Así quedó. Le hicimos una bola de adecuaciones ahí porque el cliente dijo, ahí adáptasela como puedas. Y lo hicimos y resulta que le gustó mucho el trabajo de aquel. Y ahora pues así lo pidió, así se lo vamos a hacer. Y por acá me queda otra defensa más. Son, ¿qué? Son tres, ya están dos vendidas aquellas, aquí está otra. Ahí está otra defensa para XJ, para Comanche. No tiene nariz, esta baliza. Y de placa, como les dije, de un cuarto y 3.16. Bien maciza, con body, y le echamos un brillo para que no se le pegue el polvo, para que no se haga ceniza. Pues ahí va, señores, ese es el avance que tenemos. Y esperen el próximo video del TJ. Ya dos. Mañana es jueves. Para mañana jueves, y si hacemos ruta mañana jueves, mañana lo llevo. Si no, va a ser hasta el sábado. Vamos a ver qué onda, cómo pinta la cosa. Ahí les informo. Continuamos. Ay, muy contento, señores, también se me pasaba. Ya nos llegó la suspensión para la Tundra. Aquí está. Se viene el proyecto La Tundra, señores. Va a regresar La Tundra. Aquí está la suspensión Rock Country de 6 pulgadas, se me hace que es. Ya llegó. La siguiente semana nos la van a traer. Nomás nos ocupamos un poquito y ya le vamos a La Tundra. Están los resortitos del Jeepney. Bueno, pues aquí está, señores. Miren, de esta calidad hacemos sus brazos largos con corte CNC, no nos andamos con mexicanadas. Corte CNC, y le ponemos los accesorios para que luzca un poquito mejor, que viene siendo esto. Vamos a tener nuevo diseño, señores. Ya le hicimos esta raca que nos va llegando. Tiene una pulgada más delgada, es un poquito más chiquita. Y ay, aquí le puse una remangada el otro día. Hay que. Y le hicimos también una pulgada más ancha, porque me di cuenta que vamos a meter media pulgada más para cada lado, porque me di cuenta que es muy difícil limpiar aquí. Entonces la vamos a hacer un poquito más ancha. Fue la mejoría que le hicimos. Ahí se la vamos a poner unos días más, la armamos y se la mostramos. Además, voy a ir por una placa para ver qué tan delgada quedó. Aquí está, miren, quedó un poquito más delgada. Del medio también es un poquito más delgada. Aquí está el ras, como pueden ver. A ver, déjala agarrar otra vez. Ok, ahí está, miren, es una pulgada más pequeña. La bajamos acá y del medio también bajó como media pulgada del medio. Es más delgadita y el ángulo quedó más recto de atrás. Es igual, ahí está. Es igual, sin focos laterales. Esta no trae focos laterales. Y ahí está. Ese es el nuevo diseño, señores. Y yo creo que va a quedar así más o menos. Media pulgada más ancha. Así va a quedar, señores.
Ahí está, así es. La quitamos y continuamos. Nos despedimos, señores, así les paso yo el avance. Les explico cómo va el asunto de la raca. Hagan sus pedidos personalizables. Ya vieron todas las opciones que hay. Aquí estamos viendo, señores, el ángulo ya cambió. Ya no está tan inclinado. Está más recto, entonces los reverseros van a quedar un poquito, con poquito que los saquemos de aquí, ya del ángulo, en los reverseros, porque aquí está la antena. Y aquí adelante ya vimos que hay margen. Tiene margen de cortar una pulgada. Aquí cortamos y ya queda al ras. Mi compadre Arturo no la quería tan salida, pues. Ahí está, señores. Ya fregamos, ya la hicimos. Bueno, voy a marcar. Vamos a echarle 500 pesos de gasolina. Traíamos un cuarto, ya estaba prendida la reserva. Y lo vamos a poner en cero. A ver el gasto que nos va a hacer. En cero. En cero. Lo aplico acá. Ahí está en ceros. Correcto. Voy a poner en ceros. Le eché 500 pesos. Hasta que prenda otra vez el... Es consumo en la ciudad. Hasta que prenda otra vez el testigo. Espero. Y me toca a mí. Para grabar cuántos kilómetros anduvo con 500 pesos. Queda pendiente, señores. Continuamos. Vean nomás. 154.5 kilómetros. No, pues no. 6 kilómetros por litro. Aquí en la ciudad no agarré carretera. Bueno, fui a San Isidro. Son como unos 8 kilómetros, creo, a San Isidro. Pero fue muy poquito. Un día fui para allá. Ingazo. 6 kilómetros. Aunque anduve casi 2 semanas. Estamos ahorita, ¿a qué? A 19 de abril. O 20. Ya ni me acuerdo. Bueno, ahí le vamos a echar otra vez 500 pesos. Está marcando ya que no trae nada. Y anduvimos, ¿qué? 157 kilómetros. Eso es lo que anduvimos. Y le vamos a echar 25. Nuevecita todavía la Jimny. Huele nueva. 157. ¿Y el rango? Ahora sí ya va a cambiar el rango, ¿no? Ya ahora sí, estaba en cero ahorita que llegué aquí a la gasolinera. 45 kilómetros, dice. Ahí tiene que ir cambiando el rango. Vamos a ver a cuánto llega. Con 25 litros. ¿Cuánto va? Van 17. Más o menos va a agarrar arriba unos 25. Y sí, en efecto, agarró 25 litros. Ay, más o menos 24.8. Y 25 litros, señores. 25 litros. Vamos a ver qué rango trae. Pues ahí está, son 148 kilómetros. No anda mal, no anda desfasado. Dio 150. Ahí nomás le sacamos la cuenta. Échenle pluma. A ver, ahí me ponen en los comentarios. Si le echamos 25 litros y trae un rango para 148, y es lo que dio, 150. ¿Cuántos kilómetros da? Ahí está la pregunta, señores. Ok, compañeros, hasta aquí el avance. Ya vieron el rango que tiene ahí la camioneta, la economía. Yo pienso que me da un poquito más, porque recuerden el video pasado donde la probamos en carretera, que me marcaba 120 kilómetros por hora. El Golf y la Jimny marcaba arribita de 100. Entonces póngale que me haya dado a lo mejor unos 100, ¿qué será? Unos 180 kilómetros. Aún así es muy bajo el rendimiento. Las llantas 31 lo hace muy pesado. Pues es bajo, es bajo de todos modos. Yo pensaba que daba arriba de 10. No sé cómo les ha ido a ustedes. A ver, gimneros, comenten ahí su gasto. No es económica, por lo que he visto yo, por lo que mi compadre también me dice que va y viene a Culiacán, no es económica. Para hacer el motor 1.5 es gastoncito. Pero está bien, queríamos pagua y tiene que haber gasto de gasolina. Pero falta hacer la prueba si le cambio los pasos. Los andaba buscando los pasos. Ahí sí sabe alguien dónde conseguir los pasos. Quiero saber qué diferenciales son. Todavía no encuentro ahí
Bueno, no me he metido mucho a buscar qué nombres diferenciales son. Se me hacen muy parecidos a los diferenciales viejos de la Samurai. He preguntado ya en algunos grupos y todavía no me contestan. Pues ya vieron los avances que viene. Viene la ZJ con los ejes de Heavy Duty, de RAM. Estamos terminando ya los brazos que vieron, los brazos largos, los puentes, ya los tenemos terminados. Y ahí viene la raca nueva, es un nuevo diseño que tenemos ahí. Como ya les dije, es personalizable. Ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? La quiero para la barra larga enfrente, la quiero atrás con mi número, con mi logo. Ya vieron las mejorías ahí que les dije, ¿no? Y esperamos ir a calar pronto el TJ Verde. Vamos a ir a ruta este fin de semana, tiene que ser, o antes, a mediados. Nos estamos un poquito desesperados para ir a ruta, para ir a calarlo, porque hay que entregarlo ya y que no haya falla, ¿no? Así que ya se la saben, compañeros. Todos entramos, todos salimos. ¡Ánimo! ¿No se acuerdas con salmón? ¿De hecho a ti te las hice? ¿La primera vez? Tijuana la comimos, allá no sepa. Tijuana fue cuando las inventé.